es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial a esta hora, ya 11 de la mañana con 55 minutos, le damos a conocer de un accidente que ha dejado nada más y nada menos que 9 personas heridas. 4 de ellas fueron remitidos al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas. El vehículo es propiedad de Rosa Bajurto. Mucha atención a este informe, los accidentes automovilísticos siguen a la orden del día. En esta ocasión, 9 personas heridas. 4 de ellos fueron remitidos al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Gracias a Dios no hay muertes, solamente pérdidas materiales. Ahí podemos ver el vehículo tipo pick-up, pailita, en el cual se conducían estas personas que fueron remitidas de inmediato al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas. En otras ocasiones, pues nos ha tocado mencionar que hay personas que han perdido la vida en accidentes. Y se fijó usted, Milagros, para descripción de los que nos escuchan por la radio, cómo quedó incrustado, pudo haber provocado una tragedia de enormes dimensiones. En las personas que estaban en la vivienda. Claro, así que el llamado es a la prudencia, que respetemos los límites de velocidad en cualquier punto del país que nos encontremos. El buen estado de su automóvil, revíselo antes de salir. También utilice el cinturón de seguridad, pero sobre todo, respetemos los límites de velocidad. El lugar donde usted se va, pues no se va a mover. No se va a mover de ahí. Y su vida es más importante que cualquier cosa. Claro, mire cómo quedó incrustado, Francis. Pudo ser una tragedia mayor, Jorge Milagros. Mire usted el vehículo, cómo quedó. Bueno, ese vehículo ya prácticamente deshecho, no funciona, no hay manera de repararlo. Por eso es un llamado a la prudencia por parte de los conductores. Y como dice usted, Jorge, hay que revisar el vehículo antes de salir. No solo agarre su vehículo y se va para su trabajo, se va para la calle. O sea, tiene que revisar su vehículo, que se encuentre en buenas condiciones. Y bueno, gracias a Dios estamos dando la noticia. Hay solamente personas heridas y gracias a Dios que no son muertos, pero pudo ser una tragedia mayor. Así es, pero nosotros seguimos con más y mucha atención a este informe.